dónde correr ni dónde esconderte, Shang Tsung. Nos aliamos a fin de extirpar tu maldad de todas las líneas temporales. La amenaza que supones llegará a su fin hoy. Liu Kang, ¿estás muy seguro de que ganarás la batalla? No podría acabar de otra manera, porque el arco de la historia se inclina hacia la justicia en todas las líneas temporales. ¿Ah, sí? En esta línea de tiempo, se inclina hacia mí. Liu Kang, observa el infierno que desato sobre ti. Está claro que no tienes instinto de supervivencia. Antiguos tres tripe. Gracias, quítalo. De nada. Apresúrate. No hay tiempo. Tu sangre estará fría y deliciosa. Fight. ¡Ah!
te haré arder. Fight. Ayúdame, Quan Chi. Test your might. Apresúrate, Scorpion. Ya casi estás. Deberías temerles a los Shirai Ryu. Fight. Muy poco, Scorpion. ¡Sígueme! Tus defensas fallaron, Shang Tsung. Se acabó. No lo creo. Date cuenta, brujo, que tú mismo te lo buscaste. La avaricia y el egoísmo te llevaron otra vez a la perdición. No tenemos otra opción más que exterminarte. Eres tú quien desaparecerá. Tú y tus seguidores. Y cuando hayan muerto, todas las líneas temporales serán mías. Tu situación no es favorable. Si quieres sobrevivir, debes someterte. Sí. Te debes preguntar lo siguiente. Si Liu Kang no pudo acabar con nosotros, ¿cómo podrías hacerlo tú? Y me llamaron el elegido. Es un honor, Liu Kang. Acabemos con esto. Has hecho más que suficiente. Permíteme acabar con esto.
Espero que sea la última vez que te veamos. ¿Qué está pasando? La línea temporal, sin Shang Tsung para mantenerla unida, se desmorona. Debes volver a tu línea temporal antes de que esta desaparezca. Gracias por tu ayuda, Scorpion. Ojalá algún día nos volvamos a ver. Se los aseguro. Las locaciones que encontramos aquí valen oro. Miren eso. Esas montañas con los colores del arco iris no evocan al mundo exterior. No puedo creer que vayas a contar la historia sobre cómo derrotamos a Shang Tsung. Bueno, la producción cree que es ficción, no un hecho. Pero no me importa, siempre que cubran el presupuesto. Y supongo que tú serás la estrella. No, estoy detrás de la cámara, como escritor y director. Es hora de que alguien más joven y atractivo sea el protagonista. Escribí papeles para todos ustedes, por si gustan. ¿Nosotros? ¿En la pantalla? Son presentaciones breves. Pero como se suele decir, no hay papeles menores. Gracias, Johnny. Pero tenemos que rechazarlo. ¡Pero Raiden! Los nuevos aprendices llegarán mañana. Debemos regresar a Wuxi para comenzar su instrucción. Por supuesto, tienes razón. ¿Y tú qué dices, Takahashi? Quiero un espadachín ciego. Y ningún actor hará lo que tú haces. Me encantaría, pero mis esfuerzos por revivir a los Taira empiezan a dar resultado. No puedo parar ahora. No soy tan tonto como para pedírtelo. Casi nunca estás libre. En efecto, Johnny Cage. Por eso debo marcharme ahora. ¿Hacia el mundo exterior? ¿Para aconsejar a la emperatriz? Gracias a su padre y su hermana, Melina está bien aconsejada. Y con los brujos y el general en prisión, se redujeron las amenazas. ¿Hay algún problema? Solo estoy reforzando nuestras defensas. Como saben, Bi Han y los Lin Kuei dejaron de ser guardianes de la tierra. Su hermano, Kuai Liang, aceptó crear un clan nuevo, los Shirai Ryu, para ocupar su lugar. Debo ayudarlos en su iniciativa. ¿Hay algo que podamos hacer? Aún no, pero los convocaré cuando llegue el momento. Señora Bo, de nuevo nos preparó una comida excelente. Es muy amable de tu parte. Que disfruten el resto de la noche. Y gracias a todos. Como campeones de la tierra estuvieron a la altura. No, Liu Kang. Gracias a ti. Nuestras vidas tomaron un nuevo rumbo desde que nos unimos a ti. Me alegro. Muy bien, señores. Si ya terminaron, solo les queda una cosa por hacer. ¿Quién de ustedes recibe las malas noticias? Yo no. Todavía debo 3,000,000%. Es muy grande tu billetera, Takahashi. Lo suficiente. Pero parece que les toca a nuestros anfitriones. Ellos nos ¿creen que tenemos dinero? Los Shaolin llevamos una vida moderna. No te preocupes, granjerito. Esto va por bien. Además, mi representante me dijo que podía declarar esto como un gasto. Los reinos están en buenas manos. Aferrándose a la vida. Incluso ahora sigue resistiendo. Todos los que lucharon hoy lo hicieron con ferocidad.
Si no hubiera estado ahí para verlo, habría pensado que era imposible. Guerreros de distintas líneas temporales, enfrentándose en combate. La sangre, la muerte, el caos. Sí, Lord Havik. Es desafortunado que todo haya terminado tan rápido. La próxima vez no será así.